Listo. Cuando quieras. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy nos convoca a analizar y entre todos la recepción y la devolución de instrumentos, cédulas y mandamientos en esta etapa de pandemia, en esta situación de pandemia. En principio debemos tener presente que la provincia se encuentra dividida, sobre todo las oficinas de notificaciones, en cuanto a su funcionamiento, entre aquellas que cuentan con restablecimiento total de tareas, que sin perjuicio de este restablecimiento total deben mantener el cuidado sanitario, evitar la manipulación de papeles y la circulación de personas, de igual manera. Por eso que la situación más agravante que se ha presentado ante esto, al restablecerse este reinicio de tareas, fue con relación a la recepción de las cédulas con copias, cédulas y mandamientos con copias. ¿Qué sucede? Como hablamos de evitar la manipulación, se tuvo que acordar la recepción de estas cédulas de otra manera, de no ser posible, de ser posible, siendo que no sea en soporte papel. ¿Qué sucede? También acá nos encontramos con diferentes instancias. Existen oficinas en que reciben todo en soporte papel, conforme establece la 3845. Esos instrumentos se quedan en cuarentena durante 24 o 48 horas y posteriormente se diligencian y se remiten de la misma manera, en soporte papel. Siempre que el juzgado las recepcione, si el juzgado no las recepciona, van a quedar en custodia hasta que se decida qué se va a resolver con esas copias. Si se destruyen o en algún momento tienen que recibirlas. Con respecto esto con respecto sería a las cédulas, hablamos siempre de mandamientos en soporte papel. Que no, hay otras oficinas que admiten que mixto, o sea, reciben el soporte papel y reciben de manera telemática. ¿Qué sucede? Que al recepcionar de manera telemática, no podemos imprimir el PDF adjunto. ¿Por qué? En principio, porque las oficinas también cuentan con la restricción de no tener personal suficiente, solamente estamos trabajando con los no exceptuados, y además contamos con pequeña cantidad de impresoras. Entonces, podríamos decir, bueno, se soluciona con mayor cantidad de impresoras. Tampoco es esa la solución, porque no tenemos personal que pueda estar abocado a imprimir solamente, dado que el personal concurre, colabora con las tareas administrativas y posteriormente tiene que ir a la calle a diligenciar cédulas o mandamientos. Entonces, lo que se está realizando es acordar con los jueces de que esas cédulas que contienen copias o mandamientos que contienen copias pueda remitirse la cédula de manera al portal igualmente, pero no la documental. La documental puede hacerse conocer a la parte a través del sistema del código QR o a través de un link con usuario y contraseña a través de la mesa virtual. Como esto es consensuado, en algunos lugares se ha logrado y en otros no. Entonces, donde no se logra, se continúa con el sistema de soporte papel con los riesgos que por ahí eso podría ocasionar. Esto con respecto a las oficinas con restablecimiento total de tareas. Tenemos las oficinas que continúan solamente con lo urgente, con preponderancia en lo de familia, que también tienen otros inconvenientes, que además les envían las cédulas que no tienen carácter de urgente. Entonces, bueno, también se está tratando de acordar en algunas jurisdicciones lo mismo que les decía anteriormente, de que puedan remitir las cédulas
sin que no puede, o sea, en principio deben remitir solo las urgentes, pero si remiten cédulas que no tienen carácter de urgente, en lo posible que fuera sin las copias, o sea, con el código QR o con el link, para evitar continuar imprimiendo. ¿Qué sucede? Que también contamos con otra modalidad de funcionamiento de las oficinas, que son las que están en retrogradación. Entonces, si bien estas volverían a la situación que se establece con las urgentes, que establece la resolución 1020, queda resolver qué pasa con las cédulas que ingresaron antes de la retrogradación con audiencias para celebrarse a posterior. Sucede que, bueno, generalmente se comunican desde las oficinas con los juzgados y, bueno, si estos deciden no tomar las audiencias, esas cédulas se pueden devolver. Pero si el juzgado decide tomar la audiencia, estamos también en la disyuntiva de si se devuelven porque no se cuenta con suficiente personal de guardia para diligenciar esa magnitud de cédulas o se realizan con las guardias, de ser posible. Esto en principio sería con respecto globalmente a la recepción de los instrumentos, ¿no? Después, que digamos en estos tres parámetros, y con respecto a la devolución desde la oficina, también tenemos que establecer, las que se recepcionan en soporte papel, se remiten en soporte papel. Siempre que se puede acordar con el juzgado la remisión semanalmente o quincenalmente, o bueno, puede acordarse que si es algo urgente, el juzgado lo va a solicitar. Siempre con los resguardos sanitarios. Y con respecto a las cédulas que ingresaron de manera por el portal y que se van a remitir por el portal, se están haciendo en algunas departamentales, que es lo que queremos transmitirles a todos, de dos maneras. Que ahora, bueno, voy a pasarle a Gustavo, que es su jefe de la Oficina de Mandamientos de Junín, para que él también pueda, para que él les explique de qué manera podemos devolver a través del portal y escaneando. Gustavo, Bueno, te dejo Marisa. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo les voy a explicar básicamente con respecto a las devoluciones que estamos haciendo, de las dos maneras que se pueden hacer dichas devoluciones. Que una va a comprender devolver directamente realizando o plasmando un acta directamente en el portal. Y la segunda opción, que es, por lo menos acá en el Departamento Judicial Junín, que fue la más aceptada, que es que podamos escanear la totalidad de la diligencia con el acta suscrita a mano por el oficial notificador o el oficial de justicia. De todas maneras, hay también dentro de esta temática, hay dos formas de devolver la cédula. Una sería buscando la notificación que vino por sistema electrónico, a través del portal. Buscamos, por ejemplo, vamos a explicar por la primera, que es, vamos a ir a notificaciones. Y en notificaciones en ese caso, deberíamos buscar la notificación, cuándo vino la notificación. Yo voy a usar, creo que un modelo de prueba que nos ha llegado, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, entonces pongo a partir la fecha, desde qué fecha pongo a partir del 1 de junio, y voy a buscar acá en el Departamento Judicial Junín, y creo que era la carátula de la prueba. Y vamos a ver si aparece esa notificación. Acá apareció, dice prueba de presentaciones electrónicas. Yo acá, esta prueba la tengo, si yo ingreso a ella, es como que voy a tener una notificación de prueba. Imagínense que esta es la notificación que ustedes van a ver. Y la primera opción es
Una vez que ingresamos a la notificación, es o bien ingresar a la notificación y clicar en la parte inferior que dice contestar, y ahí directamente vamos, nos va a abrir directamente una presentación electrónica, o la otra opción era, estando por fuera de la notificación, directamente aparece acá responder. Son las dos opciones que tenemos para poder. Una, si estamos dentro de la diligencia, observando bien la diligencia, y otra, si directamente tenemos el listado de las diligencias. De las dos opciones, responder o contestar, cuando yo hago clic allí, me va a llevar a presentaciones y me va a llevar como si fuera una nueva presentación. ¿Qué es la ventaja que tiene al responder? Que yo, al responder o contestar, yo ya tengo cargado el juzgado, el organismo de cual provino esa diligencia. Tengo cargada la causa. Si ustedes ven, me aparece la causa ya cargada. Entonces, son pasos que por ahí uno se evita de cargarlo por la otra forma que voy a explicar posteriormente. Y una vez que tenemos seleccionado el juzgado y la causa, directamente en datos del receptor de la presentación no tocamos nada, va a ser siempre el organismo, porque nosotros la estamos enviando al organismo que nos envió esa diligencia. Y vamos a pasar acá a donde dice otros datos. Acá tenemos que cargar, en título sumario nos va a aparecer solo, porque nos va a aparecer respuesta a cédula electrónica, respuesta a mandamiento, o nos va a aparecer lo que nosotros hayamos puesto, o hayamos buscado anteriormente. Y con respecto a tipo de presentación, acá sí tenemos que seleccionar el tipo de presentación, porque si no el sistema después nos va a lanzar un error. El tipo de presentación sería un escrito, porque yo voy a presentar un escrito en este caso. Y en el texto de la presentación, acá vendríamos a poner, en este caso, que nosotros podemos tener las dos opciones. O bien vamos a redactar directamente el acta, o plasmamos lo que sucedió en esa notificación directamente acá en la devolución, o bien podemos poner un pequeño speech o un pequeño acto como para decir que estamos acompañando una cédula o una copia digitalizada de la cédula o del mandamiento. Eso depende cómo sea la devolución. Basándonos en el primer caso, que sería en que la vamos a hacer directamente sobre el portal, en este caso directamente deberíamos redactar el acta. Y supónganse que esto fue una notificación que fue con un requerido y a un domicilio determinado. Entonces, uno de los inconvenientes que se nos planteó cuando nosotros describíamos el acta, que normalmente hacíamos en papel, esa acta normalmente teníamos la fecha, la hora, normalmente le poníamos que fui, solicité la presencia del requerido, y si lo encontré o no lo encontré. ¿Qué pasaba con este inconveniente? El sistema de presentaciones y con el Augusta no enlaza la contestación que nosotros estamos haciendo con la cédula o el mandamiento que estamos respondiendo, sino que al expediente llega como una nueva presentación a ese expediente. Entonces, ¿cuál era el inconveniente que surgía con esto? Muchos juzgados o tribunales nos decían que no sabían a qué hacíamos referencia cuando estábamos devolviendo ese instrumento. Entonces, una de las opciones a poner acá, para evitarle buscar el juzgado a qué instrumento nos estamos refiriendo y ser más rápido la consulta con respecto al juzgado, nosotros acá le podíamos agregar quién era el requerido o la requerida, el juzgado, la carátula de expediente está, pero normalmente poníamos el requerido y el domicilio. Entonces,
Con esos dos datos, eso de escribir a un lado y hablar a la cámara no es para mí, pero bueno, eso se complica. Pero bueno, nosotros acá le agregamos eso. Entonces, poníamos el requerido, por ejemplo, Juan López, y el domicilio de Mitre 2. Y entonces, directamente acá empezamos a redactar el acta donde le poníamos en Junín a los 29. Bueno, voy a hacer un acta medio resumida. 29 por 29. Puede ser de cerrado, ¿no? O devolver por audiencia vencida. Puedo hacer un acta que lo encontré, 29 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 14 horas me constituí en el domicilio del requerido, podemos ser, tal, ya pusimos quién es. En la calle, acá si queremos repetimos la calle, esta ciudad, y supónganse que lo encontré y habiéndolo encontrado, bueno, es lo que sigue, o sea, y habiéndolo encontrado o no habiéndolo encontrado, siendo atendido por quien dijo ser de la casa, o sea, básicamente acá iría seguía la redacción del acta que corresponde. Lo importante acá es cuando finalice el acta, nosotros en este caso, por ejemplo, en la oficina de Junín, básicamente firma digital tenemos solamente la doctora Casari y quien les habla. Entonces, ¿qué pasaba? Los notificadores, si bien podían hacernos esta presentación directamente en el portal, ellos no tenían la firma como para poder firmarla y enviarla al juzgado. Entonces, el notificador o el oficial de justicia solamente lo único que podía hacer era revisar la notificación y guardarla como borrador. ¿Para qué? Para que posteriormente quienes tenemos firma autorizada podamos editarla y poder enviarla. Por lo tanto, como la vamos a firmar una persona diferente a quien fue, quien hizo la diligencia, nosotros aconsejamos, es decir, poner aquí por debajo, cuando termina la diligencia, después que ponen, no, por supuesto que ante esta situación del acta, le ponen que no firma el compareciente, no firma, atento a la situación de emergencia sanitaria COVID-19, y al final del acta se le pone firmado, Jorge Pérez, oficial notificador. Sí, dejar constancias. Oficina. Constancias. Oficina de donde, pues bien, de mandamientos y notificaciones, por ejemplo. Como para poder certificar lo que nosotros hicimos, que los juzgados no aceptaban, abajo nos ponían esta leyenda, certificado por, y acá sería a quién le fueron, porque nosotros, hay dos opciones. Los oficiales tienen la opción de editar, de hacer una nueva presentación en borrador, de acuerdo a el portal donde estén abriendo. Es decir, en este caso, en la oficina Junín, como éramos personas que teníamos la habilitada, podemos entrar
Te escucho, no sé quién tiene el micrófono abierto o que se escucha un ruido de fondo. En este caso, podíamos ponerlo dentro de la presentación electrónica de la doctora Casari o dentro de la presentación electrónica de que iba a publicar. Entonces, lo único que cambiaba acá, quién certificaba, era de acuerdo a quién, el usuario con que hayan ingresado el notificador o el oficial de justicia. Entonces, en este caso, el usuario era la doctora Casari, le ponían firmado, certificado por doctora Marisa, Marisa Casari, jefe, por ejemplo, jefe de oficina, bueno, ahí le ponían el resto de los datos de la doctora. Una vez que hacían, que preparaban esta presentación, que esto incluso en su momento era mucho más práctico porque los oficiales notificadores nos decían que esto lo podían preparar en su propio domicilio, o sea, no hacía falta estar en su oficina, estar en la oficina, sino que al ser directamente sobre el portal, con cualquier PC con acceso a internet, ellos lo podían hacer. Entonces, ellos cuando terminaban de hacer esto, lo único que ponían era guardar borrador y salir. Entonces, la presentación quedaba guardada como borrador en el domicilio de quien iba a certificar posteriormente. En este caso, bueno, yo puse ahí doctora Casari, pero bueno, tengo abierto mi portal. Cuando yo iba a mi portal, voy a presentaciones. Y en presentaciones iba acá, yo buscaba las que estaban en elaboración. ¿Por qué buscaba esto? Porque yo acá puedo, en presentaciones ustedes pueden buscar las que están todas, las en elaboración, firmada, pendiente, diligenciada, diferentes opciones. La opción que hay acá, al poner en elaboración, nosotros vemos las que los oficiales hicieron, ya prepararon, y que solamente resta la firma de quien esté autorizado a firmarla. Entonces, yo pongo en elaboración y poner a buscar, y solamente me van a aparecer las notificaciones. Por ejemplo, acá en este caso me apareció prueba y me apareció otra que yo traje, que tengo de mi trabajo, que yo después le voy a mostrar cómo hago para firmar y estas cosas. Pero en este caso, como es la prueba, yo lo único que tengo que hacer acá es directamente voy a editar. Yo ingreso a través de editar y cuando ingresa en edición, yo voy a tener los mismos datos que cargó el oficial, juzgado, bueno, acá en este caso me trajo la notificación 3, me trae bastantes, porque debe haber bastantes, yo no le puse el año, pero vamos a buscar alguna que esté. Si no, si acá me aparecen varias, no la encuentro. Acá está, prueba. Porque eso es lo que pasa a veces. Una de las cosas que puede pasar es que si yo no le cargo el año en la causa, a veces cargo solamente el número de causa y no cargo el año, me aparecen todas las causas que figuren con ese número de causa. Entonces, yo voy a buscar, selecciono la de prueba, que es la que yo estaba, y me queda como causa seleccionada prueba. Cuando voy hacia abajo, bueno, en este caso se ve que tuvo un error, guardó, porque me guardó cualquier cosa. Voy a traerle el otro modelo que yo tengo guardado, que yo no sé si es por problema de conexión de internet, porque recién me salió que la conexión era baja y puede ser por eso que no cargue bien. Vamos a ir otra vez a presentaciones. Cargarla nuevamente. A ver si esta vez. A ver si cargo los datos.
Ahí aparece. Ahí está. Esto puede pasar porque estamos conectados y señal de internet, pero normalmente a usted le va a aparecer lo mismo ya con el juzgado. Lo único que va a aparecer acá, yo les decía, es decir, que como aparecen varios, yo necesito seleccionar en cuál va a ser la que yo voy a hacer la presentación, que va a ser prueba. Y una vez que seleccioné esto, la prueba, lo único que tengo que hacer acá es entrar, verificar si yo leo que esté todo correcto, si uno quiere que se dio como un control que se pueda hacer. Y lo único que tenemos que hacer es solamente entrar a esta parte y firmar y enviar la presentación. Yo cuando firmo y envío la presentación, me va a pedir con qué certificado quiero firmar. En este caso voy a firmar con mi certificado. Y luego, si el sistema funciona, después de unos segundos debería subir la presentación. Esto en la parte de, lo hacíamos directamente lo hacemos haciendo el acta sobre el portal. Ahora vamos, cuando veamos cómo queda esta presentación, que va a quedar como pendiente. Si yo veo acá, voy a presentaciones nuevamente y me va a quedar en elaboración. No, voy a poner todos para que vea la última que hice. Y acá me queda prueba y me queda en pendiente. Si ustedes ven acá, me quedo pendiente. En este caso, la voy a desistir. Razones obvias, porque si no el juzgado 3 me va a decir qué le estoy mandando. Pero le va a quedar ahí para que ustedes puedan revisar la presentación. La otra opción que sería, en vez de contestar la notificación, sería ir por nueva presentación, que yo ahí le explicaba que sería el otro paso. Vamos a explicar este otro paso acompañando la copia digitalizada. Entonces voy explicando el otro paso de la otra forma. Pero de las dos maneras se pueden hacer las dos opciones que voy a explicar. De todas maneras, al final de esta charla, cualquier duda o consulta que tengan, me pueden, nos pueden preguntar. En este caso, en vez de entrar por notificaciones y buscar la notificación, yo, supónganse que yo tengo en este caso la cédula, la voy a tener acá. Entonces, yo en la notificación, yo voy a tener los datos de la notificación. Voy a tener los datos del número de causa y los datos del expediente, qué juzgado, por qué. Porque eso lo voy a necesitar para poder enviar la nueva presentación. En este caso, vamos a empezar, en vez de notificaciones, vamos a ir por presentaciones y hacer clic en donde dice nueva presentación. Una vez que tenemos la nueva presentación, lo primero que me aparece acá es que seleccione el organismo. El organismo, en este caso, vamos a trabajar sobre la misma notificación, que es una de pruebas de un juzgado de acá de Junín. Entonces yo voy a seleccionar como Departamento Judicial Junín. Luego, aquí abajo, voy a seleccionar todos los juzgados para buscar el Juzgado Civil y Comercial 3 de Junín. Que en el caso, puede ser que ustedes no lo tengan, porque puede ser que cuando aparezca acá no encuentren el juzgado. En esa opción, supónganse que yo esté buscando, en vez de buscar el Juzgado Civil y Comercial número 3, que lo tengo, esté buscando la unidad funcional número 1, que acá por lo que veo no está. Está la 2, la 5, la 8 y no está la 1. Bueno, en este caso lo que puedo hacer es tocar acá, hacer un clic donde dice ampliado, y automáticamente me va a aparecer en el recuadro de abajo el listado de todos los organismos que tengo dentro del Departamento Judicial Junín. Entonces,
En el caso de que yo no lo haya encontrado de la primera opción, tengo cliqueado la opción de ampliado y ahí me van a aparecer todos. Incluso ahí voy a estar, ustedes ven que acá aparecieron todas las unidades funcionales, unidades funcionales descentralizadas, incluso, bueno, y acá va a estar el juzgado en lo civil y comercial número 3, que es lo que yo estoy buscando. Civil y comercial 3. Ahí me está procesando y me está cargando el juzgado. Ahí me cargo el juzgado. Entonces, una vez que yo seleccioné el juzgado, ves que tengo juzgado civil y comercial número 3, busco por número de causa. Tengo el número de causa número 3, pero no tengo el año de esta causa. Entonces voy a verificar. Podemos ver el número de causa. Se va a traer varias causas. Pero voy a buscar la última, que va a ser la de prueba. Y ahí seleccioné la causa. Como ven, la diferencia con que tengo con el otro sistema es que el otro directamente ya me traía el juzgado y la causa. En este caso yo tengo que buscar el organismo y tengo que buscar la causa. Luego pasamos datos del receptor de la presentación, no se toca nada, queda en organismo. Aquí sí vamos a tener, como el otro ya me aparecía, acá voy a tener que poner un título. Puede ser acompaño de cédula, bueno, acompaña cédula o adjunta cédula o de un mandamiento, depende de lo que podamos adjuntar. Y tipo de presentación, escrito nuevamente. Y llegamos acá a la parte del texto de la presentación. En este caso, como yo les decía, voy a hacer la devolución de una notificación que ha sido previamente escaneada y ya la tengo guardada en formato PDF. Entonces, en este caso, yo lo único que voy a hacer es voy a escribir un breve texto, que puede ser señor secretario. Y bueno, puede ser acompaño a la presente constancia digitalizada de cédula vinculada en autos atentamente. Y bueno, podría ser algo así, e incluso aquí, en este caso no hace falta la fecha porque ya el sistema, cuando nosotros enviamos la presentación, pone la fecha y la hora que enviamos la presentación. Pero bueno, si ustedes están acostumbrados a poner la fecha, pueden poner la fecha, el lugar y la fecha debajo o encima, eso no hay ningún inconveniente. Y lo mismo con la firma, como directamente la enviamos el que está firmando esta notificación, no haría falta poner firmado Gustavo Daniel Musi, si ustedes quieren, pero si esto no sería necesario. Esto no sería necesario porque con la, ya les digo, cuando nosotros firmamos, el mismo sistema se encarga de insertar la firma nuestra y se encarga de insertar la fecha y la hora. En este caso, ¿por qué solamente pongo un breve texto? Porque como yo les dije, lo que vamos a hacer acá es adjuntar una notificación que está previamente digitalizada. Entonces, vamos a bajar un poquito más y vamos a ir acá a seleccionar archivo. Y en seleccionar archivo nos va a abrir la ventana de examinar de la computadora y ahí vamos a poder ingresar cualquier cédula que tengamos escaneada. En este caso, bueno, yo acá tengo tres cédulas escaneadas que realmente las tengo que enviar por otra presentación que tengo que hacer,
pero bueno, vamos a tomar cualquiera de ellas. Esto hay dos opciones, o sea, directamente la seleccionamos y le ponemos abrir y nos va a insertar aquí abajo la cédula, o directamente haciendo doble clic sobre la notificación, automáticamente la inserta acá. Fíjense que acá abajo nos queda. Puede ser que nosotros tengamos que enviar una sola notificación en ese expediente, o puede ser que tengamos que enviar más de una. En este caso, si tenemos que enviar más de una, lo único que vamos a cambiar, imagínense que sean estas tres que yo tenía ahí, voy a poner acompaño a la presente constante iniciada de, le agrego acá de tres cédulas y la notificación libradas en auto, y ya solamente lo único que tengo que hacer es seleccionar las otras dos y automáticamente me las va a cargar y voy a tener las tres. Aquí abajo me va a quedar las tres notificaciones. Una vez que tenemos estas notificaciones, lo único que tenemos que hacer es firmar y enviar la presentación, y ahí la recibe el organismo. ¿Qué pasa si ustedes me dicen quieren controlar por ahí? Porque esto que pasa, muchas veces la escanea el oficial notificador o el de justicia, y ustedes, si ustedes quieren tener un control, ver si no se omitieron algún dato, si escanearon bien todo, esas cosas, hay dos opciones para verla. O bien se pueden ver a través del explorador de archivos, directamente vamos y abrimos la notificación. Y cuando la abre, ahí nos va a ir apareciendo la cédula, como la escaneó el notificador, que escaneó toda la notificación, las dos páginas de la notificación, y debajo nos va a aparecer el acta del notificador con la firma del notificador. No sé si se puede ver, o me quedó colgado en la... No, quedó colgado, me parece, Gustavo. Para ver. Pero escúchame. No lo estoy viendo. Lo estaba mirando. No se ve. A ver si... Pero antes de irte de esta pantalla, la anterior, donde está el acta, me gustaría agregar que cuando cuando está firmando el jefe, por ahí es importante que esté el nombre del oficial para buscar el escaneo. Porque cuando tenés las carpetas, son muchas, entonces esto es una ayuda. Sí, esto acá se puede poner también, se puede agregar las iniciales del notificador. Supónganse oficial notificador, y ahí le ponen, que yo, supónganse RC, si tenemos eso, Rubén Camilo, sí, o Roberto, sí, Pérez, le ponen RP, o sea, sí, eso... el notificador le puede poner ese inicial, entonces eso nos es de ayuda cuando nosotros tenemos que buscar y queremos ver la notificación. Lo voy a abrir por acá a ver si acá me deja que lo vea. No sé si me va a dejar, pero bueno. Voy a abrir una, a ver si la abro por acá. Como acá estoy adentro de la pantalla que estoy compartiendo, no sale, a ver. A lo mejor no. No, está pensando todavía, pero no sé, no, que me queda pensando, pero no se comparte, porque no le comparte el que abre las notificaciones, por eso no pueden ver. Pero ver, si se abre, se ve la cédula y el acta. Claro, porque me queda compartido esto y no puedo compartir la cédula, pero ahí básicamente lo que va a abrir, se los comento, lo que va a abrir es la cédula escaneada con el acta del notificador. O sea, van a tener lo mismo, esta cédula totalmente escaneada, y a continuación de la cédula, abajo va a estar el informe del notificador con la firma y el sello del notificador, todo en forma holográfica. Entonces, en este caso, nosotros acá no poníamos ni a quién era el requerido,
ni el domicilio, nada, porque en este caso el juzgado puede ver toda la notificación completa. Ve la notificación y ve, por debajo ve el resultado. Al estar escaneado todo completo, se ve la totalidad de la notificación. Y eso es lo que hace que lo tenga el juzgado completo y no haga falta aclararle a quién era el requerido y cuál es el domicilio. En este caso, también lo mismo, cuando terminamos, supónganse que esto lo haya preparado un notificador, lo que va a hacer es lo va a guardar y salir el notificador o el oficial de justicia. Cuando nosotros lo editemos, lo vamos a editar y nos van a aparecer estos archivos. Ahora les voy a abrir una que tengo que enviar, casualmente con estos archivos, y por ahí les puedo, algunas situaciones, les puedo mostrar algunas situaciones que les pueden pasar cuando abran alguna presentación que haya tenido algún notificador. Vamos a ir nuevamente a presentaciones. Voy a buscar las que están en elaboración. Y en este caso, en vez de abrir la de prueba, voy a abrir esta, que es la que tengo que enviar efectivamente. Voy a poner editar. Acá ya, cuando edito, ya me viene el juzgado, la causa, todo ya viene. ¿Y qué pasa acá? El notificador creó todo, pero por ahí acá quedó, o sea, no sé, eso depende de cada uno. O sea, a mí no me gusta que haya quedado con este formato ni esas cosas. Entonces, ¿qué hago? Si yo veo acá, directamente el notificador puso que como todo centrado. Entonces, yo lo voy a poner todo justificado. Y después lo que hago es, le muevo un poquito las cosas, pero esto es más, si ustedes quieren quedar un poco mejor en la presentación. Y a lo mejor si a ustedes les falta agregar el nombre del notificador, que en este caso no está, o si quisieran agregarle otras cosas, ustedes tienen la posibilidad de editarlo también. Supónganse que quieren ponerle quién firmó esto, yo le puedo poner firmado, le puedo poner mi nombre. ¿Se dan cuenta? Es decir, al editarlo se puede editar todo, se puede agregar texto, incluso si uno de estos archivos no coincide, porque imagínense que acá el notificador, en vez de ponerme el archivo que coincidía, me pone otra carátula. Bueno, en este caso yo tengo la posibilidad de quitar el archivo que no corresponde. Y por supuesto seleccionar y buscar el archivo que realmente correspondería. ¿Está? Yo ahí, bueno, lo quité, lo volví a juntar para, porque era el que correspondía. Pero en el caso de que no corresponda, podemos tener esa opción. Una vez que tenemos todo completo esto, le ponemos firmar y enviar la presentación. Ahí directamente les puede salir esto, ¿ves? Es lo que yo quería. Es importante. ¿Qué pasó en este caso? Error al firmar. Y me sale un error al firmar con PDF. ¿Esto por qué ocurre? Porque en este caso puede ser que no encuentre la ruta del archivo que se encuentra en estas notificaciones. Entonces, puede ser que el notificador o bien me lo haya cargado de una máquina y después la cortó y la pegó en otro lado, o puede haber pasado cualquier cosa. Lo importante es que no encuentra estos PDF. Entonces, ¿yo cómo lo puedo solucionar de una manera fácil? Yo los quito y los vuelvo a insertar, si me pasa eso. Pasa muy pocas veces esto, pero bueno, pero puede pasar. En este caso los quité y voy a seleccionarlo y los vuelvo a agregar. Selecciono uno. La única desventaja que tiene esto, que este sistema, es que solo permite seleccionar
me permite agregar de a un archivo. En este caso, que yo tengo que enviar tres notificaciones, yo tengo que hacer tres veces en seleccionar el archivo y agregar las tres. Una vez que yo veo que están agregadas las tres notificaciones nuevamente, pruebo nuevamente de firmar y enviar la presentación. Y supuestamente, si está todo bien y si el sistema funciona, debería, a ver qué dice. Bueno, ahí me salió un error, pero me salió un error en el token mío. Eso no es error del sistema. Me dice que no era posible, que ya sé por qué puede ser esto, para que no esté habilitado el complemento para firmar. A ver si ahora... bueno, no, esto puede pasar en medio de que a veces hay que desconectar y volver a conectar el token. Esto es lo que pasa a veces. Me dice como que no tengo dispositivo criptográfico para firmar. A ver ahora si lo detecta. Bueno, ahí ya me pidió la clave. Esto pasa que pide a veces quién está firmando dos o tres veces cuando enviamos más de un documento. Como que está certificando la firma en cada uno de los documentos acompañados. Por eso me lo va a pedir tres o cuatro veces, porque son tres documentos más el texto de la presentación. Eso, si le sale así de tener que verificar la firma varias veces, es por ese motivo. Bueno, ahí si vemos acá arriba está dando vuelta la ruedita, así que quiere decir que está esperando la conexión para poder subir la presentación. Normalmente, la mayoría de las veces, esto anda bastante bien, pero puede ser que debido a la carga de datos por internet y ese tipo de cosas, puede ser que a veces ande un poco más lento. Pero normalmente funciona. Y si yo veo acá, ya la hice, la presentación. Y si yo voy a ver en todos, me va a aparecer ya directamente la presentación como pendiente. Esas son las dos opciones que tenemos y por ahí algunos de los problemas que se pueden presentar. De todas maneras, Si ustedes lo van poniendo en práctica y les surge cualquier otro inconveniente, desde ya me pueden ubicar a mí en la oficina de mandamiento de Jurín para cualquier consulta o lo que necesiten. Me llaman por teléfono y le aclaro todas las dudas. De todas maneras, ahora una vez que la doctora finalice lo que les va a decir, estamos abiertos a hacer todas las consultas y a responder todas las preguntas. No sé, Marisa, parte más o menos terminé. Vos ya está lo tuyo, ¿no? Ya está. La parte técnica, digamos, de cómo es el envío de recepción, si vos ves que quedó algo pendiente o colgado, me avisás y lo hacemos, lo repasamos, no hay problema. No, porque ya lo que había quedado lo aclaramos, era eso. Lo que quisiera, sé que está el doctor Eduardo Baldi presente, y con relación a la primera exposición de Gustavo, cuando devolvemos desde el portal, que ustedes, si no quieren hacer el acta, o lo pueden usar cuando no pueden escanear, es una manera de solucionar, poder hacer el acta acá, o si quieren devolver audiencias vencidas, que es lo que están haciendo, o cerrado, un domicilio cerrado, que no viven, pueden usar la primera opción que explicó Gustavo a través del portal sin escaneo. Y quería decirles que sé que está el doctor Eduardo Barney, creo que está presente en la sala,
como para que él cuente una experiencia, porque a veces, a pesar de lo que dijo Gustavo, que dejamos el requerido, el domicilio o requerir la carátula, reiterar la carátula, hay reticencia del juzgado. Quisiera que si él puede contar cómo lo solucionó él. ¿Estás, Eduardo? Hola, Eduardo. Marisa, sí, estoy. Hola, hola a todas y todos. ¿Cómo les va? Hola, Hola. Eduardo. No sé ¿Podrás si contar esto? ¿Podrás se contar? escucha. Sí, te Sí, escuchamos. nosotros venimos utilizando la devolución por portal El desde doctor, ¿eh? la pandemia. Antes también lo usábamos para hacer los informes. Y una vez sola, nosotros utilizamos la primer modalidad, estamos utilizando cada vez más la primer modalidad porque encontramos que el escaneo se hace más dificultoso en la cantidad de instrumentos. Cuando empezás a trabajar con muchos instrumentos, tenés que escanear o cada oficial notificador de justicia tiene que pasarte el escaneo a quien tiene la firma. En mi caso, estoy yo solo en la oficina con firma. Y organizar el escaneo y adjuntarlo a la respuesta, como bien hizo Gustavo acá hace un rato. Entonces, nos pareció que la primera modalidad, la de hacer el acta directamente en el portal, es mucho más dinámica y más fácil, porque incluso lo puede hacer cualquier oficial de justicia o notificador. Desde su domicilio se puede conectar al portal porque el portal está abierto, no es un sistema cerrado de la corte como el caso de la Augusta, por ejemplo, sino que el portal está abierto, se puede conectar desde cualquier lado y podés armar el acta directamente desde tu casa. Y después el quien tiene la firma controla y envía. Entonces, hasta ahora hemos funcionado bastante bien, no hemos tenido inconvenientes, solamente nos pasó en un juzgado, si no me acuerdo mal, creo que era un laboral, creo que era Zárate, y nos consultaron por qué mandábamos el acta así, porque cuando en realidad la resolución 10 de la presidencia de la Corte lo que te habilita es mandar el escaneo. Exacto. Lo que pasa es que no deja de ser también un instrumento digital. Es una forma, los instrumentos digitales tienen dos posibilidades. Sí, no sé si está la posibilidad de escanear un papel y digitalizarlo, que eso sería el instrumento de segunda generación, y si no está generarlo directamente en forma electrónica, que es lo que hacemos cuando escribimos este informe. Así que nosotros lo que le contestamos por oficio al juzgado es que ese informe constituía un acta de notificación de cédula en los mismos términos de la 166, del artículo 166 de la acordada 3397, y que además estábamos cumpliendo los parámetros de la Corte con la nueva acordada 3975, que es la acordada de formato. De formato digital de documentos y la que apunta a la digitalización de los expedientes. Y además estamos cumpliendo todas las recomendaciones de la Corte en relación a la digitalización, que es lo que está recomendando la Corte en cada una de sus resoluciones en la pandemia. Así que en ese sentido no hemos tenido más inconvenientes, el juzgado lo aceptó. Y después no hemos tenido en ningún otro caso dificultades o rechazo de estas actas por parte de los juzgados. Bueno, bien, gracias Eduardo. De Bueno, nada. esto es importante para que se animen, para evitar lo que decíamos, estar escaneando. O sea, no es que no tenga que escanear, pero bueno, si se encuentran ante la dificultad, esta es una opción, ¿sí? Lo que quería también aconsejarles es que para poder trabajar con esto, es bueno que los jefes estén adheridos al teletrabajo, que la mayoría los deben estar, o sus jefes, y bueno, y dejar instalado el token en la oficina. Es la posibilidad que nos permite
Por ejemplo, existen situaciones de algunas oficinas que están trabajando con el celular, porque bueno, el jefe está, es el único que tiene token, el único que tiene la firma. Tiene que trabajar con el celular desde su casa. Entonces, podemos evitar esto si ustedes coordinan que alguien desde la oficina remita de estas dos maneras o escaneando, y el jefe puede firmar desde su casa siempre que el token esté en la oficina. Son, como decíamos, herramientas, ¿no? Que ustedes pueden utilizar o animarse a utilizar para agilizar la devolución por medios telemáticos. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Podría dejar comenzar a hacerlas. No sé si hay algo acá en el chat. Me parece que no. ¿Puedo preguntarle algo, Eduardo? ¿Vale? Hola. A ver. Sí, sí, pregunta a Eduardo. Querían preguntarle algo. Sí, sí, no hay problema. A cualquiera sí. Que pueden preguntar. En la primera opción de envío, ¿probaron pegar la hoja, recortar y pegar la hoja oficial en el cuerpo de ese mini Word que abre la página? A ver. No sé si era para mí, yo nunca lo probé eso, no sé Gustavo. Yo nunca lo probé porque para mí eso es un procesador de texto, no sé si acepta pegar. Nosotros tampoco. ¿Acepta pegar texto? Sí, de por sí. Yo el texto ese que yo puse para la devolución cuando nosotros tenemos la devolución de los escaneos, yo ese texto lo tengo en la memoria de la máquina y con un control B lo pego constantemente ahí, entonces me tengo que escribir todo el texto. O sea, acepta pegar texto. No sé si acepta el formato. Claro. Texto sí. Eso no, nunca lo probé. Es cuestión de probarlo, la verdad no lo probé. Claro, porque como supongo que todas las oficinas más o menos se manejan con plantillas. Si podés pegar la plantilla directamente en el procesador de texto, te ahorras un montón de trabajo. Yo lo que vos podés pegar las plantillas en formato texto. Todo lo que es la formalidad del escudo judicial queda al lado porque tenemos una presentación electrónica dentro del sistema de la Corte. Entonces, en ese sentido no hay posibilidad, digamos, de que haya un cambio o una, digamos, una presentación distinta de la que corresponda. Vos estás desde tu lugar con tu firma y lo mandás, ¿no? Me parece que todo eso empieza a cambiar a partir de la utilización de la electrónica. Sí se puede copiar y pegar un texto, eso sí, a lo que preguntaban, a ver, por ejemplo, sí se puede pegar el texto, copio y pego el texto, si lo tengo para no escribir o completar para agilizar, pero siempre el texto. No. Claro, si es en ese sentido, ahora entiendo, nosotros tenemos las plantillas armadas de informes y trabajamos con plantillas armadas de texto. Cortamos y pegamos, por ejemplo, dos veces no nos contestó nadie, o no hay chapa, o fui y lo notifiqué y en formato de denunciado, tomamos la plantilla, completamos los datos y ahí elaboramos el informe. También eso te resulta mucho más rápido también que copiar cada cosa, escribir cada cosa. Claro. Igual cuando uno pega, te hace una pregunta. Cuando vos querés pegar algo de un texto, te pregunta para dar esa conformidad y tenés que presta la conformidad, ¿no? Algo así. Sí. Incluso podés pegar hasta un acta. Vos tenés un acta, un modelo de acta en Word, suponete que tenés un modelo de acta donde encontraste el requerido o no lo encontraste. Lo podés copiar y pegar directamente en la presentación. Y le modificás, tenés que tener en cuenta modificarle incluso esa misma acta de las que hiciste el día anterior. Suponete, vos podés tener todo ya cargado con la fecha y lo único que modificás ahora el requerido y el domicilio. Ya más o menos la grandes rasgos del texto lo podés tener también cargado. No tenés que modificar todo el texto.
silencio en los micrófonos. ¿Un apunte? Hay un micrófono abierto, me parece. Un micrófono abierto. Ahí está. Hola, ¿puedo hacer un corte? Soy Claudia de Berazategui. A ver. ¿Qué? Por ahí que está Claudia, me parece, de Berazategui, Marisa. Ah, a ver, por eso. A ver, Claudia. Claudia. Sí, te escuchamos. Hice un mix de lo que dijo Gustavo. Yo entro por la cédula, en específico, busco la fecha. Entro a la cédula, pongo responder y ya tengo cargada la carátula, el expediente, y ahí en examinar subo la cédula ya escaneada. Yo le contaba a Marisa que trabajo con las fotos que me mandan los notificadores, escaneo con el teléfono, copio y pego en un Word y después en examinar, ahí ya lo tengo en un Word que me lo transforma en PDF, firmado con el ISO 9005, una cosa así, y ahí lo subo. Ya al principio estaba todo bien, hasta que algunos juzgados decían que me faltaba el escrito de la 3845, bueno, entonces ahora estoy haciendo un pequeño escritito de señor juez, acompaño la cédula diligenciada en PDF, saludo atentamente, como dijeron. La cartita de amor que necesitaba. Después Marisa me dice, lo que pasa que no ven el expediente, no ven la carátula. Bueno, ahí yo me alarmé. Pongo un poco más de datos. Pero de todas maneras me pasó lo que le pasa a Gustavo, que este sistema resiste cuatro error. Como te pasó a vos recién, que decía que daba el toque, yo tengo el trabajo, no puedo estar con el toque. Entonces me paso del buscador, me paso del Explorer al Chrome, y si no está resultado, reinicio la máquina. Todo esto lleva su tiempo. No sabía lo de que el informe del no vive, hecho por los notificadores, en este caso a partir de este momento, ahí está Karina Morbelli, una de las notificadoras, le voy a decir que me ayude también, le voy a decir a los chicos que vayan haciendo el borrador y que después yo lo certifico y lo subo. Esa es otra forma. Escaneo. Te va a ayudar. En este momento voy a escanear las positivas. Y con las otras voy a hacer los informes de no vive o de dos veces, porque esto es desgastante. O sea, están exigiendo demasiado con el tema de los escaneos, las urgencias y las devoluciones rápidas. Hacemos en el contexto en el que estamos, en la medida de lo posible, lo que podemos hacer. Bueno, ese es mi aporte, entonces. No bueno, sé si... buenas. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es necesario escanear la cédula? Acá preguntan, ¿es necesario escanear la cédula original? Sí, se escanea la cédula original y el acta. Uy. Marisa, ¿puedo? Sí, sí. Ahí, si nosotros optamos por la forma escaneo, ahí sí, porque digamos, sería lo que hacemos tradicionalmente en el formato papel, llevarlo a lo digital. La copia de la cédula, la informamos o le agregamos el informe, escaneamos todo y devolvemos al juzgado por el portal. Ahora, si nosotros optamos por la posibilidad de escribir el acta, no hace falta escanear la cédula original porque eso ya está en el expediente, ya lo tiene el juzgado. Está perfecto, ¿no? Yo pienso eso. Yo coincido, no. Tenés las dos opciones. Si vos lo haces por el acta, pero ¿qué sucede? No olvides que hay resistencia por ahí a la primera opción. Entonces continuamos. O por ahí el oficial no puede completarla de esa manera y prefiere escanear. Pero esas son herramientas. Las dos herramientas con que cuentan son las dos que explicó Gustavo. Pueden hacerlo de una o de otra manera.
¿Está? Y, por ejemplo, si hay una resistencia con la devolución directamente del portal, bueno, tienen la opción de escanear. ¿Está? O lo mismo, recibir quien firma y después firmar, lo que decíamos, ¿no? Que es lo que puede llegar a aprovechar Claudia. A ver acá, el jefe cuando le da, está Gustavo y Eduardo por ahí, con estas cosas técnicas me dan una mano. El jefe cuando le da la, cuando le da la firma sube dos PDF. Uno es la cédula escaneada y otro es el acta muestra. Muestra, dice, claro. ¿Sí? Está. Sí, puede ser, o sea, uno puede ser que... o uno solo. Que suban dos porque... una, tienen la cédula por una parte más el acta de ustedes, pero si pueden hacer bueno, todo en un solo PDF, es más completo. Mejor en uno. Mejor en uno. Eduardo recibe, ¿no? Recibe la cédula escaneada más el acta, a continuación el acta del notificador. O sea, recibe todo en un solo PDF. Lo que sí, yo a veces le estoy diciendo a los chicos que a veces nosotros habíamos empezado a hacer, de cuando tenían tres o cuatro cédulas en el mismo expediente, escaneaban todos juntos, y ahora yo dije, no, escaneenme. Total, era un segundo más, cédula por cédula, porque entonces si el juzgado se da cuenta que va tres archivos, cuatro archivos y sabe cuántas cédulas van en ese adjunto, porque después pasa que encuentran por ahí un solo archivo y me dicen, me mandaste una sola, y no bajan, no hacen scroll y bajan hasta ver que están todas las cédulas escaneadas. Entonces, por una cuestión de practicidad y de a la vista, tener mejor un pantallazo, decir, bueno, me acompañó tres cédulas, dos cédulas, tres, por eso se escanean así individualmente. Pero bueno, eso va en la forma de cada juzgado y cómo lo acepte, y también va en la idiosincrasia de cada oficina. Es decir, yo no le puedo exigir este método de evolución a una oficina grande como es en el Gran Buenos Aires, La Matanza, a que a una oficina de otra parte, departamento judicial, que son más chicas, tenemos menos cantidad de notificadores, no tenemos gran cantidad de trabajo, de ingreso. Entonces, son dos formas diferentes y, bueno, se puede, a lo mejor, en un departamento judicial que ingresa mucho, la parte, como decía Eduardo, de devolver directamente desde el portal es mucho más práctico y mucho más rápido, Y en cambio, por ahí en otra oficina que los notificadores concurren a la oficina, tienen la posibilidad de tener un escáner rápido en la oficina y quieren escanear, sería más fácil, más factible la otra forma de evolución. Pero ya les digo, esto no es que sea para todos iguales, y para todos, cada uno se va acomodando a la carga de trabajo de cada oficina. No se le puede exigir esto a una oficina de grandes dimensiones, lo mismo que lo ofrecemos a una oficina o a un juzgado de paz que a lo mejor tiene menos trabajo. Así que, por eso son herramientas, porque si están al alcance y las pueden usar, las usan. ¿Está? Son herramientas que pueden tener. Con respecto acá que me preguntaban qué hacer con las cédulas de papel una vez que se escanean, otra vez, o sea, las oficinas que estamos con restablecimiento total de tareas, las cédulas escaneadas, queda el archivo, queda la constancia doble, porque está el escaneo que nosotros lo enviamos de manera telemática y digital, y queda el soporte papel. Por ahora, nosotros, por ejemplo, en Junín las estamos devolviendo una vez por semana o un poco más, cuando nos organizamos, porque son muchas, se devuelven. Al juzgado, pero ustedes tienen que contar que el juzgado las quiera recibir porque van a hacer una cuarentena o no, eso se acuerda, lo van acordando en cada jurisdicción. Entonces, bueno, si las reciben, uno las va remitiendo, y si no, tenemos que archivar hasta que, o se restablezcan las tareas o se decida qué se va a hacer con esas que en este momento son dobles, porque ya están de vuelta de manera digital y tenemos la constancia en papel. Perdón, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿No se podría hacer una simplificación del primer paso sin escanear? Se va a notificar, por favor.
Sí, cómo no. El primer paso, sin escanear, vos podés ir a buscar directamente, si no querés ingresar todos los datos, por eso digo, los dos pasos se pueden usar para las dos cosas. Una es ir directamente, buscar la notificación como vino por el portal, en notificaciones buscamos la notificación, entramos a esa notificación o, no, o directamente cuando la ubicamos, le ponemos contestar y cuando aparece el contestar nos abre directamente la presentación y ahí ya nos va a venir cargado predeterminado, nos va a cargar el juzgado y la carátula del expediente. Entonces, nosotros lo único que tenemos que seguir ahí cargando sería el tipo de presentación que te lo pide, te lo exige, y más abajo en el texto, ahí directamente empezamos a escribir el acta o, como muchos compañeros dicen, podemos copiar y pegar y modificar un texto que ya tengamos. Y una vez que tenemos directamente ese texto en la presentación, solamente nos queda, si tenemos firma habilitada, firmar y enviar. Y si lo abrimos en modo solo lectura, porque soy un notificador o soy un oficial de justicia y no tengo token, directamente le pongo guardar y salir y ya queda guardado en el sistema eso, para que después la persona que tiene firma lo pueda editar y lo pueda enviar. No sé si a eso refería tu pregunta o a otra cosa, ¿no? Sí, muy claro. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos y estamos ahí para otra pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, primero, ¿Eduardo habla un aporte? Sí, Eduardo, un aporte. Sí, Eduardo. Bueno, y después vamos con la pregunta, no sé quién pidió la palabra. Sí, Eduardo, ¿hace el aporte? Cuando respondemos, bueno, hay que tener en cuenta que eso, cuando empezamos a usar el portal, nos pasó. Hay que tener en cuenta que el portal es un sistema deficiente en relación a lo que veníamos trabajando o en relación a llevar al electrónico lo que veníamos trabajando en papel. El portal no relaciona la cédula esa que nosotros recibimos con nuestra presentación o con nuestra respuesta. Entonces, ahí es importante poner, cuando se hace el acta, el domicilio del requerido, el nombre del requerido, perdón, para el caso de que hayas varias cédulas presentadas por el mismo expediente, en el mismo juzgado, en el portal, hay que, en la respuesta o en el acta que hacemos en el portal, hay que poner el nombre del requerido y si no está en otro lado, el domicilio también, cosa que quede bien identificado a quién estamos informando, que eso es uno de los problemas que puede llegar a pasar, por lo cual los juzgados nos pueden reprochar ese envío porque no saben de quién se trata. Exacto, sí, que ya cuando Gustavo lo explicó, lo escribió eso, lo dejó, así que si después esto lo pueden ver, una vez que esté en el canal de YouTube, eso lo van a encontrar. Y no se olviden que eso que dijo Eduardo es muy importante, ¿eh? Eso es súper importante para devolver desde el portal, sí, que es la primera opción. Karina, Hola. Sí, Karina, te escuchamos. Mi pregunta era, después, yo soy notificadora, ¿no? Cargo todos mis informes, como explicaste recién, sin el token, sí, guardando y salir. Después mi jefe tiene que entrar, o sea, yo tengo que pasarle una lista con todo lo que cargué para que vaya uno por uno entrando y dándole enviar con su token. Mira, él directamente, ya te digo, si vos le pones abajo tus iniciales o directamente como vos haces el informe, le pones firmado y tu nombre. Entonces, claro, como esto directamente, si tu jefe tiene que, la única que tiene es que entrar a presentaciones y poner solamente las presentaciones que se encuentran en elaboración y busca desde fecha, si quiere, puede buscar desde un mes atrás o lo que quiera, entonces ahí le van a salir todas las notificaciones que cargaron todos los notificadores u oficiales de justicia y que están en el sistema y que aún no han sido presentadas. Entonces, ahí las va viendo todas las que tiene, no hace falta que vos le pase una lista, las puede ver. Si querés, para controlar, como para ver que estén todas las que vos le enviaste, que haya recepcionado todas, sí, pero bueno, no sería necesario, o sea, directamente se ven todas ahí. Si uno pone en elaboración, ahí aparecen todas. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí. Hola. Sí. Sí, de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, a ver. Sí, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Qué tal? Estamos en fase 3 de vuelta. No, estoy escuchando esto. Y estoy como lo que decía María Claudia, que el sistema es mucho más rápido para contestar yendo directamente a la cédula a responder. Sí, sí. Y escaneándola, que va directamente a la cédula específica que se está notificando. O sea, no hay que buscar una por una. Es mucho más rápido y más sencillo que el método que se explicó al principio. O sea, vas a procesar, a buscar la cédula, escaneás, examinar, adjuntás archivo y la mandás. Sí. Mucho más rápido el mecanismo. Acá en Bahía Blanca lo que estamos haciendo es, como no tenemos personal para escanear, esperamos cuando el juzgado nos pide una cédula específica de las que la escaneamos y la mandamos. Las demás quedan en la oficina a cuando ellos la vengan a retirar. O sea, no escaneamos toda la cédula, ni tampoco usamos los informes de los notificadores por el portal porque sería más trabajo para los notificadores. O sea, sacarle tiempo, hacer dos informes distintos, porque lo tiene que hacer en la cédula, hacerlo en el portal, mandarlo, más trabajo para el jefe o su jefe que esté encargado de hacer eso. Entonces directamente escaneamos las que nos piden y respondemos nada más que las que nos piden. Esa es una opción, sí. Gustavo explicó dos, que la primera es esa, pero no hay que olvidarse de dejar constancia del requerido y el domicilio, ¿sí? Esa es una opción. Y también, No sucede eso acá, ¿eh? Porque vos al elegir la cédula específica, la que va a tal dirección y dirigida a fulano de tal, vos escaneás esa misma cédula y automáticamente esa cédula va a ese portal, a esa cédula. No necesitas poner requerido ni dirección. Bueno, se lo van a pedir. Pero nosotros lo venimos haciendo 4 meses atrás y nunca tuvimos problema. No. Estamos hablando, Eduardo, de dos cosas diferentes. Una es escanear. Si uno escanea, no es necesario. Si escanea, no, porque va el PDF con todo. Estoy hablando correcto. Cuando se devuelve del portal. Ojo, que es la primera opción. Si van a usar eso de la devolución por el portal, tengan en cuenta que tienen que dejar constancia, que ya lo recordó también Eduardo, el requerido y el domicilio. Porque si no, no lo enlaza. Correcto, pero ese con el informe del notificador. Claro, exacto. No, está bien. Nosotros ese sistema no lo aplicamos porque es hacerle perder tiempo al notificador y ya demasiado tiene con estar en la calle. No creo que sea perder tiempo, porque hay una diferencia ahí. Vos podés, o sea, esto no es, se hace papel y después se hace en el portal. Directamente el papel no se hace. Claro, porque es mucho más rápido. El acta del 166, firmada digitalmente por el jefe que certifica que el oficial notificador hizo ese informe, nada más. Sí, pero no se hace más nada. Correcto, pero del sistema ese que vos me decís, necesitas dos personas o tres personas que estén exclusivamente haciendo eso y es imposible con el personal que tenemos en la actualidad, la mayoría de la oficina. No, Eduardo, no lo está entendiendo. Sí, no lo entiendo, lo entiendo perfectamente. No, es así. Yo tomo la sed. Hice una cédula como oficial de notificador. Hice una cédula. Entro en el portal y directamente en presentaciones voy a elaborar, en lugar de hacer el acta, voy a hacer el acta en el portal. Y se la voy a pasar a quien tiene token, que es mi jefe o mi subjefe, para que la guardo en borrador para que la firme. Y los requisitos que tengo que dejar son el requerido y domicilio. Después hago el acta. Nada más, o sea que no hago doble trabajo. El doble trabajo sería cuando escaneo, que hago todo a mano, hay firma hológrafa, y después tengo que escanear cédula y acta. Hago lo mismo, lo subo, y el que tiene el token, ya sea el jefe o el subjefe, es el que va a firmar. Lo levanta de borrador y lo firma. Hola. Eso es. No hay más trabajo. Sí, perfecto. No, está bien. En el sistema que hacen ustedes. ¿Cuáles son las desventajas? Desventajas. Que me diga que el oficial notificador lo hace, puede hacerlo, que puede ser una ventaja o una desventaja. Desde su domicilio,
el que quiera y el que puede, el que tiene una computadora para hacerlo, o el que tiene el tiempo o el lugar, lo puede hacer desde su casa. Lo veo que no es ventaja, desventaja. Lo hace desde su casa, lo envía en borrador y después el jefe lo ve, el que tiene toque, que puede ser el jefe o el subjefe, y lo firma. O sea que no creo que cree más trabajo. No, está simplificando. Notablemente lo está simplificando. Bueno, pero en el caso de que nosotros, por eso te dije que nosotros tenemos el sistema de mandar solamente las que nos reclaman, porque si no es imposible. Es bueno, imposible, si no. Perfecto, Eduardo. Pero esto son herramientas. Ustedes, aunque envíen solamente, están en retrogradación, súper complicados, pero aunque envíen solamente las que les solicitan, lo pueden hacer de esta manera. ¿Está? Le puede decir al notificador, están pidiendo tal cédula, el notificador la contesta con todos estos requisitos, la pasa y en presentación la va a ver el subjefe o el jefe y la va a firmar y la envía al juzgado. No, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con escaneado. Que es más rápido, para nosotros es más rápido y más fácil. Sí, yo creo que es una cuestión, de, me parece que de cada uno hace lo que está yendo, lo que resulta más fácil. Yo lo que veo de la otra forma es que se descentraliza más el trabajo, porque las oficiales van informando por su lado y el cuello de botella está en la firma nomás. Si no, el cuello de botella está antes, que es en el escaneo. Eso lo tiene que hacer una sola persona, el escaneo. No. Pero bueno, eso cada cual lo hace con sus posibilidades y el volumen de trabajo también. No, por eso. Vuelvo a aclarar el volumen de trabajo que tenemos, Exacto, vuelvo a aclarar lo que dijimos al principio, lo que les dije al principio. Ustedes pueden remitir. Hay oficinas que lo van a hacer en papel, porque no pueden acordarlo electrónicamente y bueno, y lo hacen con en papel, que es lo menos recomendable en este momento por la pandemia, por la manipulación de papel y de personas. Perfecto. Esa es una de las maneras. Y las otras, las electrónicas o digitales o telemáticas, las con las que contamos hoy, ahora, en este momento, son estas, por el portal o escaneando. No significa que no las tengan que hacer. No, son herramientas que pueden usar. ¿Pueden usar las dos? Sí. En Junín se devuelve todo, hasta lo que viene en papel, todo digital. Tenemos Laboral, que por ejemplo nos envía todo en papel, y nosotros devolvemos todo digital. Después se hace la devolución semanalmente o cuando se puede, lo que quedó en papel. O lo vienen a buscar. ¿Está? Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, hay gente que está levantando la mano. Sí. A ver, Pergamino. A ver, Fernanda. Sí, Fernanda, ¿quieres hablar? Yo la idea mía es contar un poquito de la experiencia desde Pergamino y esto bueno, se está implementando. En un principio, durante el periodo que tuvimos anterior a la reapertura y actualmente desde la reapertura. La fecha. Lo que nosotros hicimos fue una división de la tarea. Tenemos un oficial que va a las tardes y escanea, se convocó a la gente que está dispensada, a una se le asignó el control de cédulas para que las revise y vea si hay algún tipo de errores, y a otro su persona está asignada el control de cédulas, las revisa, las separa, pasan a otro oficial que también está dispensado, que es el que las va subiendo al sistema. Una vez que están subidas al sistema, me las envían, yo entro a presentaciones y las firmo. ¿Cómo nos manejamos de esta manera? Porque creamos una lista que se llama de imágenes compartidas. Dentro de las imágenes compartidas ya no figura el nombre de cada oficial, sino de cada juzgado, inclusive se quedó uno que se llama extraña jurisdicción, y ahí se van a ir, una vez que se van escaneando, las cédulas van quedando cada una de esas carpetas. De cada manera, el oficial que las corrige entra en las carpetas, revisa todo lo que se escanea diariamente. ¿Cómo sabe lo que tiene que revisar? Por ejemplo, hoy yo estuve filmando. Esto lo imprimí en mi casa, a través de planillas que llevan el nombre de cada juzgado.
De esa manera, revisa, saca la carpeta corregir lo que hay que corregir, y el resto está habilitado para subirlo diariamente, para poder enviarlo diariamente en función de ese proceso. Nosotros nos estamos manejando así, hasta ahora nos dio resultado. Con respecto a lo que ya tenemos, la remisión coloca escaneado, coloque en bolsas, y a la mayoría de los juzgados se les devuelve. Si ellos la quieren abrir, quieren incorporar a la escritura, no queda criterio para la juzgada. Está bien. Es la cuestión de nuestra realidad y de cómo nos pudimos ir organizando. ¿Quién firma? El camino. Está bien. Más o menos como nos estamos manejando. Lo que sí, toda la carga se hace a través de notificaciones, no de presentaciones, porque va directo a la cédula que ingresó. Es decir, cuando se termina de corregir y tenemos que subirla al sistema para devolverla, vamos al sector notificaciones y buscando por fecha, ingresamos el número de causa, vamos a responder y se carga directamente el PDF con la cédula diligenciada. Cuando yo tengo que devolver, ahí ya uso presentaciones, entro en presentaciones, pongo en elaboración, me salta todo lo que yo tengo que enviar, pongo el juzgado, si quiero enviarlo del Civil 2, me aparece todo lo que ya está cargado para remitir en el Civil 2, y voy ingresando, pero ya ingreso a una partecita que creo que se llama detalle. Cuando ingreso a detalle, me aparece el PDF, lo relaciono con la cédula, confirmo que esté bien, firmo y sale. Lo único que tenemos de inconveniente es que si yo hago trabajo, cada 10 cédulas, o 8, o 7, o 5 que envío según el día, tengo que estar llamando a la oficina para que reconecten el PDF, porque el sistema se cae y realmente no se puede hacer ese envío. El resto, más o menos, lo vamos manejando de esa manera. Sí, está bien. Bueno, gracias, Fernanda. Gracias. No sé si hay otra pregunta, a ver si ustedes vieron otra pregunta. No sé si alguien más quiere hablar. O... ¿Quién de no. Juzgado de Paz? Soy de Alberto. Sí. ¿Hay alguien de Juzgado de Paz? Sí. Yo no sé si bueno. Me dieron acceso a mí. Yo soy Norberto Álvarez, del Juzgado de Paz de San Andrés de Quilmes. Sí. Sí. Lo escuchamos. Soy auxiliar letrado, discúlpenme, pero pude ingresar recién a la charla, por ahí lo que diga ya lo trataron. El tema es, bueno, acá el oficial de justicia no tiene token, con lo cual la carga de trabajo, si es por el portal y todo eso, recae, bueno, en quien les habla, o en la secretaria, que tenemos que bajar todas las notificaciones, aún las que van a la dirección de mandamientos y notificaciones del juzgado, ¿no? Por no tener token por el momento. El tema con los reenvíos de las cédulas, normalmente se han enviado por papel las que se realizaron a medida que se fueron pidiendo, y últimamente nosotros, bueno, somos del Departamento Judicial Mercedes. Hay muchos juzgados que nos han mandado un oficio pidiendo la cédula diligenciada, y yo he empezado a enviar, acá el oficial de justicia, cuando recibe la cédula de otro organismo, la carga como CM y un número, ¿no? Después el oficial de justicia, una vez que la diligencia, la escanea con el informe, donde consta por ahí la fecha, la firma, perdón, del notificado, de la persona que se notificó. Entonces yo después, cuando mandan a pedir la cédula, lo que hago, me meto en esa cédula, en la cédula, en el Augusta, y hago un informe de Augusta a Augusta, es decir, de mi Augusta a la Augusta del juzgado civil número 6 de Mercedes, y le mando un informe, y le pongo simplemente adjunto cédula barra mandamiento en PDF. Y le adjunto la cédula escaneada del oficial de justicia, la firmo yo y va directo de Augusta a Augusta. Eso quería comentarlo solamente, que es algo que empecé a hacer hace unos días, digamos. Yo trabajo para el juzgado de paz de Alberti, soy oficial de justicia.
Como dice Norberto, todas las cédulas se bajan por el secretario auxiliar. Cuando ingresan a mi oficina de mandamientos y notificaciones, también le doy de alta como una causa con una sigla COM, según sea cédula de mandamiento. Escaneo, no, tengo que salir a notificarla. Cuando vuelvo con la firma de la persona que notifiqué, escaneo esa cédula en esa alta que di y después le doy la termino como una causa y también el secretario auxiliar la envían de Augusta a Augusta y yo la envío por correo al organismo en el cual me la enviaron. Y después correo postal. Correo postal. Claro, y después tengo todas las otras cédulas de mi propio juzgado, ¿no? Que se tiene también un trámite distinto a este, que se ingresa en el mismo sistema Augusta con un trámite especial y también las escaneo para que surjan el expediente, pero como no tengo firma digital, sí o sí tengo que imprimir mi acta y agregarlo al expediente, porque no surge en la MEV firmada por mí. Bueno, pero perfecto, gracias. Quiero hacer una aclaración, que las últimas dos personas que hablaron pertenecen a juzgados de paz, por eso ustedes hablan de manejarse de Augusta a Augusta, que nosotros en las oficinas y delegaciones de mandamientos no manejamos Augusta, para esto, directamente nos manejamos con el portal. Por eso cuando empezaron, para mí era igual que para Norberto, seguramente como no utilizamos ese sistema. No lo utilizan, claro, no. Son diferentes, pero lo aclaro para que no crean que vamos a utilizar Augusta, no, es para los juzgados de paz, que se manejan, tienen otra conformación. Totalmente distinto a lo que han explicado ustedes. Bueno. Sí, lamentablemente. Bueno, lo lamentamos. Pero es diferente, sí. Si en algún momento se puede dar una charla para juzgado de paz, está bueno porque es también tenemos dificultades muchísimas para que se vea en forma digital o en forma remota en otros juzgados. Voy a tratar de hacer llegar su inquietud. Sí. Lo mismo nos pasa con los PDF, como todo el mundo, archivos adjuntos y eso. Perfecto. Bueno, le agradezco tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? O no sé, Fernanda. Me parece que estaba preguntando, ¿no? No sé. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Facundo Herrera, yo soy auxiliar letrado de un juzgado de paz también. Y tenía. A ver. Dos consultas, Marisa, a ustedes que están en una oficina de mandamientos, les quería consultar si tienen la obligación de llevar un registro de todas las diligencias, cómo lo están implementando. Antes en el juzgado de paz había un libro que se anotaba y registraba todas las cédulas y mandamientos. No sé si han implementado una modificación ustedes, cómo lo manejan, el registro de todos los instrumentos. Y por otro lado, ¿cómo están realizando o cómo instrumentan cuando hacen un mandamiento de secuestro, de restitución de menores o de intimación de pago, el acta? O sea, cuando le conceden o le dan un acta firmado ológrafa al destinatario, antes se usaba un carbónico y el duplicado quedaba en el juzgado o se remitía al organismo correspondiente. Hoy ustedes, ¿cómo lo están haciendo? Bueno, hay varias. Con respecto a lo último, al registro, ustedes anotaban, o sea, no hablo de las que pertenecen al propio juzgado de paz, no lo sé eso. Tampoco es mi área, pero porque he estado alguna vez en algún juzgado. Pero nosotros, todo lo que ingresa por el portal se puede imprimir un listado, ¿no? Y con respecto a las de extraña jurisdicción, bueno, algunas departamentales de la provincia lo registramos a través de un sistema informático que se llama MANSED,
que es simplemente eso, un registro informático de ingreso de documentos. Pero no sé cómo lo estaban haciendo, si no lo anotan en un... Perdón, Marisa. Marisa. ¿Sí? No, lo que me parece para el compañero que preguntó por el juzgado de paz, no recuerdo el nombre, es muy bueno lo que están haciendo los otros juzgados de paz, generar un proceso en Augusta para al juzgado. Lo que podés hacer es darle de alta, yo no llevo libros hace 5 años. A ver. Yo le doy de alta a la cédula. Después si quiere que se contacte, tenés que, me explicaron de informática, cómo dar de alta, eso va por numeración, y ahí te surge, ese es tu libro, y ahí te surgen todas las cédulas del día 1 hasta hoy, y tenés que darle, o sea, ingreso como motivo, objeto, bueno, tenés que tildar un montón de cosas, y no tenés más libro, pero le tenés que dar de alta con el sistema de... en la MEB, por ahí el resto no entiende, pero... Y es muy importante para la estadística que aprendió la Corte. En concreto, lo que son cédulas que tramitan por el juzgado es fácil porque se registra el propio Augusta del juzgado. Sí, tal cual. Sí. Lo otro se genera un tipo de proceso aparte, que serían cédulas de otros juzgados, y ahí se registra. Sí, pero hay que darle un alta con dos trámites específicos, si no tampoco te surge en la estadística ni como libro, ¿no? Sí, eso te tiene que explicar la gente de informática cómo hacerlo. Sí, sí, si no, si quieres, se contacte. Se pueden contactar, si no, se pueden contactar y se colaboran en esto, ¿eh? Estaría bueno. Está contando esta experiencia, ¿de dónde es? Yo soy de Alberti. De Alberti. Listo. Alberti. Bueno. ¿Tu nombre? Ustedes después lo organizan. Yo quisiera saber, disculpen, ¿no? Quisiera saber si hay alguna, porque se nos está agotando el tiempo. ¿Alguna otra pregunta de las oficinas de mandamiento y notificaciones que haya quedado pendiente? Tal vez la instrumentación de las actas que te comentaba, ¿cómo lo están manejando? ¿Quién era, del juzgado de paz? Sí, del juzgado de paz de Tres Lomas. Sí. Bueno, no, las actas nosotros no estamos haciendo duplicados con el secuestro, con carbónico. No, menos en este momento de pandemia, que la idea es elaborar el acta lo más rápido para... incluso por ahí, si no es posible no compartir lapicera, incluso también evitar la firma. En este momento de pandemia, claro. No, usted tiene, hay que realizar el acta, y lo que sí se deja constancia, por lo menos en las oficinas, cuando se realiza un secuestro, hay una autorización que firma el jefe, y después se deja, que es una costumbre que no todos la llevan, se deja una copia del mandamiento y del acta. Queda como un resguardo de cada oficina. Pero es eso, no sé si era eso lo que me preguntaba. Sí. ¿Herrera? Sí, en realidad Herrera, tiene que hacer en carbónico, porque si no, no tenés forma de hacer la diligencia. Bueno, les comento cuál es la forma en cómo lo estamos manejando en el juzgado de paz de Tres Lomas. Yo soy auxiliar letrado. Lo que pasa, no quiero, lo que sucede es que, ¿cómo decirle? Por ahí eso lo tendrían que resolver con gente de los juzgados de paz, porque en eso trabajamos diferente. Nosotros en la oficina de mandamiento, que pertenece a la dirección, no lo hacemos con carbónico. Y por ahí, no quiero decirles, no lo hagan, si ustedes tienen un instructivo desde la dirección de los juzgados de paz, de hacerlo con carbónico. ¿Está? No quiero avanzar sobre algo que no lo manejamos, no lo hacemos nosotros de esa manera. ¿Sí? Dejamos todas las... Bien, si quiere, que se pueden comunicar. Lógico, se abre el acta en secretaría. Claro, también. También. Claro. Y no lo hacemos en el momento. Claro, pero esos son, por ahí nosotros no, nosotros las estamos elaborando, pero no en carbónico. Claro. ¿Está? No con carbónico, o sea, lo hacemos el original. Y sí guardamos en algunas oficinas la copia en el caso del secuestro, una fotocopia.
¿Está? No sé si hay alguna otra pregunta. Veo una manito acá. Dice. Yo veo acá, veía manitos. Nora, me parece que no había preguntado. Nora decía, Nora, ahí había una manito, decía Nora, me parece. Bueno, ¿está para preguntar? ¿Alguien más? No. Bueno, no hay más preguntas. De todos modos, esto va a quedar, bueno, después lo pueden ver. Veo acá una manito, en el canal de YouTube. De la corte, a ver qué hay acá. Nora y Mirta tienen la manito levantada. Hola. A ver si las, hola, a ver si las escuchamos, Nora o Mirta, no sé. Soy Mirta. Sí, hola. Yo soy de la Oficina de Mandamientos de Avellaneda. Quería preguntar por las cédulas de cédulas ley de extraña jurisdicción, cómo se están manejando. Bueno, hay un instructivo que envió la... ¿qué es lo que necesita básicamente? ¿La recepción? Todo. Con la recepción de las cédulas ley hay un instructivo de la dirección de hace unos pocos días, donde se estableció, depende, ya dijimos, a cómo recibe cada, cómo puede recibir cada una de las cédulas. Pueden hacerlo de modo presencial, con previo turno telefónico o por correo electrónico. Después acercan la cédula, la reciben con todos los resguardos sanitarios, queda en cuarentena esa cédula, pero que ya previamente pidió turno y que sea urgente, ¿no? Sobre todo en esa, en Avellaneda, que son de las que están trabajando con lo urgente. Por eso hacemos la división, no las que tienen restablecimiento total de tareas, con lo urgente. Una vez que está el turno, que puede ser de esa manera, o puede ser por correo postal, que también van a tener el resguardo de cuarentena, o puede ser electrónicamente. Siempre tengan en cuenta que son cédulas ley urgentes y que generalmente se acordó previamente la manera de la recepción. Van a llamar y van a acordar la manera de recepción. Para las oficinas que trabajan con lo urgente. El resto de la manera normal, siempre con los resguardos sanitarios aconsejados. ¿Sí? Y para la devolución, lo mismo, Mirta. Si viene por correo electrónico, se va a devolver por correo electrónico. Si es por correo postal, lo mismo. Y si es presencial, se va a acordar el turno para el retiro. Ok, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué otra pregunta? Hay una mano levantada, me parece. Sí, MT. ¿MT? No, acá yo figuro que Nora decía, pero no sé si. Bueno, estamos llegando al horario. Sí. ¿No? Sí, ya quedó un minuto. No sé si, bueno, si hay tiempo para otra pregunta. Y bueno, quedamos a disposición, se pueden comunicar, como dijo Gustavo, cualquier duda, o bueno, también me pueden llamar, o se comunican con nosotros y vemos si podemos ayudarlo. Estas son herramientas que, bueno, ojalá que les sirvan, que puedan usarlas y que les sirvan. Bueno, entonces Marisa, todo. ¿Sí? Hay una mano en la Marisa. Sandra, a ver, no sé si a ver, Sandra. Sí, Sandra. Si me apaga el micrófono. Después de yo. Ahí está. La duda que me quedó es con el tema de la recepción de las cédulas ley. Si sigue vigente que solamente las que no tienen copia pueden ser recepcionadas informáticamente. ¿De dónde me estás hablando? De la Oficina de Mandamiento de Avellaneda, perdón. Ah, de Avellaneda. ¿Y qué es lo que querías saber? ¿Sí? Electrónicamente, viste que... rige que electrónicamente únicamente sin copias, ya que las copias, como vienen en PDF, carecen de firma. ¿Eso va a seguir vigente con la...? Sí, eso sí, claro, eso sí. Cuando tengan copia tienen que venir por correo tradicional. Por correo postal o de manera presencial. Pero como hay oficinas que no pueden recibir de manera presencial porque
no tienen, o sea, establecido, lo van a convenir ustedes por teléfono, porque van a llamar previamente para pedir de qué manera, y lo pueden hacer por correo postal. Siempre resguardando lo de la cuarentena. Sí. ¿Sí? Que dejan 24. No, gracias. No, por favor. ¿Qué otra pregunta quedó pendiente? No sé quién más. Yo hablo, Marisa. Sí, ¿quién? Tato, el juzgado de Pinto. Tato. Sí. Te escucho, Tato. No, yo agradecerles porque esto voy a tratar de ponerlo en vigencia. Les agradezco mucho lo que han hecho, la explicación ha sido muy fortuita para mí. Bueno, así me alegro. Les agradezco a ustedes. Nos alegramos. Bueno, agradezco a Eduardo y a Gustavo la colaboración técnica, así que bueno, muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós. Chau. Bueno, chau.